¿Qué es la programación predictiva? Es una sutil forma de condicionamiento que se practica desde cualquier medio influyente, véase medios de comunicación u otras ofertas abiertas al público en general, que mediante una propaganda inteligentemente elaborada logra ahondar en la mente humana hasta instaurarse en el subconsciente, de modo que con el tiempo y a base de estrategias de repetición de aquello que se quiera fijar en la mente, acabemos familiarizados con lo que sea que se quiera inculcar. Así pues, los medios son usados para condicionar a las masas sobre cambios sociales planeados por los controladores, para que cuando estos cambios se implementen sean recibidos como una evolución natural. Con este ingenioso método se disminuye en gran medida la oposición del humano a cualquier cambio. A través de estas tácticas se logra implantar en las sociedades la errónea ilusión de que el mundo es así porque así lo vamos creando. En las películas se nos muestra descaradamente un futuro dominado por la inteligencia artificial. Una inteligencia arcóntica que imita la forma natural de los seres humanos para fusionarse con la naturaleza, con lo natural, y de esta forma robar el alma. Esa parte tan preciada que llevamos incorporada en el ADN y que nos hace especiales porque llevamos incorporado el código de la creación viviente. En la película Terminator Destino Oculto, o realmente titulada Destino Oscuro, se nos muestran los planes de la corporación Arconte, de los representantes de la Fuente de la Oscuridad. Al principio de la película se nos explica cómo las máquinas van reemplazando al humano en las fábricas. El humano queda reemplazado por la inteligencia artificial, por los robots. Llevan años programándonos con esta idea. El humano poco a poco será reemplazado por esta inteligencia artificial. El humano dejará de ser imprescindible en los trabajos de todo tipo, ya que nos están diciendo sutilmente que una máquina es mucho más efectiva y más barata de mantener que un humano. A una máquina no hay que pagarle un sueldo, ni un seguro médico, ni tiene altibajos emocionales, ni enfermedades. Solamente produce y está exenta de emociones, además de que nunca se cansa. En esta nueva entrega de Terminator, el androide maligno enviado al pasado por la corporación Skynet, que en esta película se llama Legión, aquí ya se nos muestra quiénes están detrás del control de todo. Legión significa que son muchos, son un grupo de entidades quienes dominan el planeta. Estas entidades ya han dejado su mensaje en varios sitios. Uno de los primeros es en las antiguas escrituras, cuando explican que Jesús exorcizó a un hombre poseído por una legión de demonios. El demonio que habló con Jesús en ese exorcismo le dijo que son legión. Pero no solamente se estaba refiriendo a que una legión de demonios tenían poseído a ese hombre, sino que en realidad quienes controlan el planeta son muchos, lo que yo llamo la Corporación Arconte. Y él, Jesús, le preguntó al hombre, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió diciendo, mi nombre es Legión, pues somos muchos. En películas también los han dejado subliminalmente este nombre. Como iba diciendo, en esta nueva entrega de Terminator, el androide malvado llamado Rev-9 está hecho de un líquido negro indestructible que puede adquirir la forma física que quiera con solo tocar a la persona u objeto que desee. Esto nos recuerda al famoso Black Goo, que en tantas series y películas nos han ido mostrando. Pero ¿qué significado podemos extraer de esto? Aparte de mostrarnos la tecnología de líquido negro y arma de la cual disponen, nos están diciendo que ese gen oscuro, fracción de la fuente de la oscuridad, de la maldad personificada, se ha fusionado con el gen humano. Se está apoderando del planeta. Esa oscuridad quiere tomar el control total de la Tierra, y para ello está teniendo lugar en este plano dimensional y en otros, una batalla espiritual entre los enviados de la luz, que quieren liberar almas, y los enviados de la oscuridad, que buscan el control, la esclavitud y depredación de toda forma de vida. En medio de ambas fuerzas que libran una batalla infinita, están los seres humanos esclavos por la matriz de control. Una soldado humana cibernéticamente mejorada llamada Grace es enviada para proteger a la humana que se llama Daniela, Dani Ramos, que en la línea temporal futura de la soldado modificada genéticamente será la madre del salvador de la raza humana. Aquí nos están hablando de la mezcla del humano con lo robótico que está en puertas de implementarse en la humanidad. Está preparado todo para que en un futuro no muy lejano dotara a los ejércitos de humanos modificados genéticamente con miembros robóticos. Las películas como Robocop, Soldado Universal y otras en un futuro se harán realidad. La programación predictiva se está llevando a cabo de una manera acelerada. Sarah Connor la protege para impedir la guerra apocalíptica del futuro, ya que al principio del film
nos muestran cómo las líneas temporales pueden modificarse para cambiar el futuro del planeta. En la línea temporal de la película, John Connor es fulminado por un Terminator T-800, pero este acontecimiento crea otro, modificando el futuro ligeramente, pero no cambia la llegada de un salvador humano que lidere la guerra contra la inteligencia artificial. Extrabajadores de la corporación han filtrado información relacionada con esta tecnología de alteración de líneas temporales. Nos dicen estos insiders que esta tecnología es llamada Looking Glass, o cristal de mirar las probabilidades futuras. Esta tecnología se utiliza para ver los posibles futuros alternativos que desencadenarían ciertos acontecimientos y que utilizan para no perder la batalla por el control planetario. Esta batalla es estratégica, como una partida de ajedrez cósmica. Esta serie de películas nos dejan el mensaje de que se está llevando a cabo una batalla estratégica por parte del bando de la luz, enviando a infiltrados por zonas geográficas del planeta, diseñados interiormente para frenar el futuro de un control totalitario del planeta, o por lo menos cambiar desviándolo de un futuro apocalíptico. Nos hablan de que pueden existir viajeros de estas líneas temporales apocalípticas enviados al pasado para modificar sutilmente el futuro, de la tecnología creada por la Corporación de la Oscuridad, que en un futuro controlará totalmente el planeta y que es liderada por una entidad artificial, una deidad artificial, un dios tecnológico, una mente colmena que gobernará a todos los robots, que a su vez controlarán a los humanos esclavizados y conectados a máquinas al estilo de la película Matrix para drenar sus almas. Que la tecnología avanzada del controlador jefe del planeta es una que mezcla la nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial con la genética, con el ADN físico y la energía en todos sus estados. Estas entidades controladoras desean sabotear el ADN humano infectándolo como un virus para modificarlo y así evitar su activación, evitar que escapemos de la granja prisión holográfica que han creado. Es por esto que han rodeado al humano con la tecnología, nos han hecho partícipes de la creación de la deidad tecnológica, de la dominadora inteligencia artificial, mediante estas películas que comenzaron a inundar nuestras psiques hace ya más de 30 años, comenzaron a darle forma a la mente colmena tecnológica que poco a poco va tomando el control planetario. Dicha deidad, a su vez, está creando un sistema de hackeo en el ADN y glándula pineal de los humanos para que no evolucionemos, para que no escapemos de esta granja prisión. En la película nos cuenta la soldado modificada genéticamente que la inteligencia artificial, Legión, comenzó el ataque al planeta incomunicándolo completamente, apagando e inutilizando cada artilugio tecnológico, dejando a la humanidad así desprotegida totalmente. Es una gran táctica, darnos la tecnología justa para que no conectemos con nuestro verdadero potencial y una vez estemos acostumbrados a dicha tecnología, desconectarnos para así ser más vulnerables, ser fácilmente atacados después con todo el arsenal del cual disponen. Ese es el plan de ataque que tienen preparado, incomunicarnos completamente para después utilizar la tecnología en nuestra contra. Como he dicho, la programación predictiva la están utilizando de una manera descarada, colocando lo que desean hacernos ante nuestros ojos. Esto, como he explicado en anteriores vídeos, lo realizan para no ser intervenidos por aquellos que protegen a las especies en proceso evolutivo, ya que si detectaran alguna maniobra intrusiva de los oscuros, no podrían actuar totalmente, ya que la excusa perfecta sería que nos han estado contando lo que hacen en nuestra contra.